Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el Lucent Stadium para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. Con Marito Kempes les habla Fernando Palomo. ¡Qué momento! El partido que vivimos hoy de octavo de final en el Mundial de Qatar. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Bueno, la verdad, Fernando, que queda pocos minutos, ¿no?, para que comience este partido de octavos. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Este es el 11 titular de Die Mannschaft. Así sale Alemania. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. También como titular, Niklas Süle, que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Leroy Sané saldrá con Gnabry. Esto es magia. Se viene el gol. ¡Gol de Alemania! Señores, estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando. Se les tiene que decir, la pelota no se puede jugar por ahí, porque si te la llegan a robar se convierte en gol. Bueno, se ve que de chiquito no se lo explicaron y la pelota que se equivocaron se convierte en gol. Oh, buena entrada. El pase va por arriba y lleva peligro. Ahí le queda Tomasito Müller. Sigue el peligro después de eso. Y el peligro que se esfuma, así nomás. Buen trabajo colectivo para la recuperación. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. Se le fue nomás. Apenas fuera. Se ve el cabezazo. Una pelota regalada. Toma control de la pelota y está solo. Se les ha ido un gol, Marito. Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo jugara más tranquilo si cabe. Müller que roba el balón. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pégale fuerte, pero esta vez le erró el arco. Ese es de Alemania que la tiene. Atento que ahí nomás cae la pelota. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Buena acción defensiva. Esta parece buena de Goretzka. Y todo se queda nomás en una muy buena idea. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Tiro de esquina que no llega a destino. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Roba de balón en campo rival. ¿Habrá peligro? Tiene chances con esto de generar peligro. Puede ser buena. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Toma Müller. Y ahí la tiene de nuevo. Ahí va Goretzka.
El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Atento con el peligro en esta jugada. Entra bien y la pelota sale disparada. Le está quedando buena esta Alemania. La afición que quiere que le pegue ahora. ¡Gol! ¡Alemania! Dos goles arriba ahora. Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? Qué determinación para que esa pelota terminara en gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Thomas Müller. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Ahí está! ¡Y con esto están tres goles arriba! Estas cosas son maravillosas, ¿eh? Porque la verdad que el pateador tuvo muchísima suerte para ponerla en un sitio donde el arquero era imposible que llegara. Termina la primera parte acá en el Lucell Stadium. Se viene una segunda parte. Por ahora ha sido todo para el conjunto alemán con una ventaja cómoda. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Iñaki Williams. Y ahí le llega la ayuda. Un peluchito, Neuer. Y la pelota, ¿a quién le queda? Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Barre bien. Le están achicando los espacios, no puede salir. La regaló Musiala. Gundogan. Acá puede venir un contragolpe. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Y esta contra que terminó en la nada. Mohamed Kudus. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Alemania con ley de la ventaja. Pero no hay ventaja, marcan tiro libre. Se va a venir la referee y solo apercibe de manera verbal. Ojalá que esta templanza la tenga durante todo el partido. Atentos que lo que se viene es un cambio.
La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Y esto es el final de lo que llamaron posesión. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Árbitra que no la mueve bien la jugada, bastante peligrosa, que no termina en nada. Yo te diría, Fernando, que hay que tener un poquito de paciencia en estas jugadas, que con un milímetro te podés quedar fuera de juego. Y la árbitra... ¡Hay chance de gol! ¡Se viene el gol! ¡Esto ya es un festival! ¡Cuatro goles de diferencia, una avalancha de goles! Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Controla la pelota y sigue. Gran jugada, queda en posición inmejorable. ¡Lo ha sacado Neuer! ¡Lo atajado en el mano a mano! Se viene el tiro de esquina en corto. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Esto lo han preparado. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Ahí la jugaron en corto. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso. Tiene de nuevo la posesión. Se viene para Havertz, se la tiene. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Habrá córner para el cuadro alemán. El rival que domina fácilmente ese tiro de esquina. Ahora Süle. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Excelente, quitó la pelota. Sacó bien ese centro. Kai Havertz. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. En 5 minutos sacan el cartelito. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Ese es Mario Götze. ¿Será gol? ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Y fíjate que el remate también tiene su ayuda, ¿no? Pega en el palo y entra. El gol, a festejarlo. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Bueno, ya saben, la referee nos dice que jugamos 3 minutos más. Ahí va por los aires la pelota. Serge Gnabry. La tiene Goretzka. Se viene para Havertz, se la tiene. Se lo han perdido, Marito, un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Se ha terminado el partido garantizando este club su continuidad en la competencia. Están en la siguiente instancia. Este equipo sabe lo que está buscando. Está jugando de una manera maravillosa. Hoy ha hecho un gran partido. Y yo creo que en la próxima ronda se lo va a poner difícil a más de uno. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. La verdad que el equipo ha sido exitoso. Vamos, el equipo. El partido. Porque han ganado. Este jugador ha hecho 2 goles.